Justo les decíamos el bloque pasado que Paty Cantú va a estar en el Auditorio Nacional, pero ¿qué crees? Que es esta nueva moda que me está encantando que hagan los artistas de ir a vender sus propios boletos y te los dan firmaditos porque, pues, qué bonito. Ah, eso hizo CD9 también, ¿no? Y las jeans. Está padrísimo. Pudimos platicar con Paty, vamos a ver qué pachuca. Por Toluca. Cuando sonrío en el espejo, la soledad de mi reflejo. El 1 de junio es la fecha prometida para todos los fans de Paty Cantú, pues la cantante promete hacer vibrar el Auditorio Nacional, donde presentará, además de otros temas, los incluidos en su última producción discográfica titulada 333. Mis expectativas son traerle este proyecto a la gente que te digo que los lleva por momentos distintos, que es una lucha por decir sigamos haciendo música inédita, pero no tengamos miedo de que una sola cápsula muestre muchas cosas, ¿no? Porque una persona no es una sola cosa y un artista tampoco. En este disco y en este proyecto y en este show van a escuchar las baladas más tristes y devastadoras que puedan imaginarse, pero también canciones para despertar, canciones para celebrar el folclore de distintos países. Y en cada país habrán invitados nacionales de ese lugar. Y esa es la maravilla de que el proyecto así se creó y así nació, ¿no? Con artistas de todas partes y con géneros distintos. Una explosión de emociones y sentimientos acorde al vaivén de diferentes géneros musicales son solo algunas de las sorpresas que Cantú tiene preparadas. Yo creo que es sano jugar con distintas fusiones y géneros musicales siempre y cuando haya un respeto. Y el respeto significa que sabes qué estás haciendo y con qué estás jugando, entre comillas, ¿no? Porque las cosas se tienen que presentar de forma, así que con honor. Pero yo estoy feliz porque en estos años en los que no había sacado disco y no había cambiado de gira, viajé mucho con mi música y aprendí mucho de grandes maestros, desde un maravilloso Juan Gabriel, un Alejandro Sanz, hasta estos artistas maravillosos, emergentes. Se trata de que tratan la música con amor y con arte y venimos a presentarle a la gente algo que puede sonar en cualquier parte del mundo. Sin quedar a deber, el Auditorio Nacional marcará el inicio de la gira programada en diferentes países de Sudamérica y todo Estados Unidos. Yo me fui a dormir contándole a mis fans algunas de las historias detrás de no solo las canciones, sino el último año de mi vida en el que pasé por muchas cosas y muchas batallas, incluso de salud, que yo no había revelado, ¿no? Y las revelo para decirles, no para decir, ay, tengan lástima a mí, o ay, sino para decirles, me sacaron adelante ustedes y me sacó adelante la música. Hoy tengo un diagnóstico, estoy aquí luchando y estoy bien. Pero sobre todo quería que entiendan que las canciones que tienen dolor de verdad, y las que tienen amor de verdad. Para Bla Bla Show, Carla Ortega. Ahí está, estén al pendiente de personas de Latinoamérica y de Estados Unidos que sean sus fans, porque la gira comienza este viernes en México y de ahí para el Real.